Muchas gracias, Barragán, ¿eh? Muchas gracias. Muy bien, bloque corto en este caso, en 678, Fabián, para hablar de algunas cosas. ¿Estás cómodo? ¿Te parece? ¿Somos gente violenta y todo eso en el programa? No, la verdad es que por ahora no, para nada. Me gustó, no, estoy muy cómodo. Bien. Me gustó, está bien. Mejor así. Está el barra brava, el tema acá al lado, me da miedo, pero bueno. ¿Es algún riesgo de tipo, a ver, metafísico, estar en este programa para un actor? ¿Algún riesgo metafísico? Sí. ¿Vos me entendés qué quiero decirte? Sí, sí, no, sí, es un riesgo de algún modo estar en este programa. La verdad que no. Frente a los medios, frente a todo lo que tiene que ver con la farándula, con el espectáculo. Creo que ahora me entendés un poco más. Sí. Pero no. Pero no te entendí, Orlando. No, ¿Vos, Fernando? Yo quiero hacer un comentario respecto a algo que dijiste, recién volviste a hablar de la violencia. Ese clima enrarecido de violencia tácita que hay en el ambiente, vos decías, ¿cómo se responde? Y todos coincidimos que la violencia no es el camino definitivamente, porque lo tenemos claro y sabemos. Pero además es repudiable, no solo que no se hay... Y pues yo te voy a contar una cosa que es una forma de encontrar una salida. Hay una agrupación de jóvenes kirchneristas, muchos son profesionales, otros no, se llama Militancia y Gestión, y ahí me están llevando todos los días a diferentes municipios, son reuniones de 300 personas, mañana a las 6 de la mañana salgo para Mar del Plata, y varias reuniones, donde se cambian ideas, se discute, yo les paso datos, les paso información, y yo les sugiero a la gente, tiene que ver con el país real y el país virtual, que dijo Cristina, les sugiero que llamen a las radios, que escriban cartas de lectores, pero ellos, no una organización pagada, como ayer salió en Miradas al Sur, en Miradas al Sur, damos argumentos, intercambiamos cosas, y yo te digo, yo tengo... De acá a un año, todos los días llenos, y son todos chicos jóvenes generalmente, de todas las edades, pero muchos jóvenes sorpresivos, ¿no? Creo que esa es la forma más sana, saludable, y generar el clima de militancia que es imprescindible para una democracia, ¿no? Uh-huh. Te digo, va mucha gente, estuve en Mar del Plata, mañana voy en Mar del Plata, Bahía Blanca, Lanús, un montón de lugares, y tengo todos los días, o sea... quiero decir que la diferencia... el país real es eso, ir y militar y que la gente, ellos actúen. Y el país virtual es que contraten a una cosa que le pagan a 30 chicos para que finjan que son foristas, mentirosos. Muy interesante, muy interesante. ¿Te das cuenta? Vamos al corte, ya volvemos, dale. Si queremos ayudar a construir la paz, un ladrillo hay que llevar, una flor, un corazón, una porción de sol y estas ganas de vivir. La colina hay que subir, nada es sencillo aquí.